Y grábenme, don David, grábenme, don David, qué cosas están pasando en la oposición. Claudio X González anunció hace unos minutos en Twitter: bienvenidos las y los defensores de libertad y la democracia, y aquellos que creen que un mejor y más justo México es posible y que estén dispuestos a trabajar y sacrificar para hacerlo posible. Es la hora de la ciudadanía, dicen en el flyer. Unidos se lanza mañana a las 11, el 11 a las 11. Y yo pregunto, ¿no es la misma burra? No, la misma gata, pero revolcada. Solo pregunto, tengo esa duda. ¿O será que Claudio X González le toma la palabra al muy chucho de Zambrano, a Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, que la semana pasada decía que con el voto de los traidores del PRD, del PRI, para que se aprobara la aplazar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, se había desmoronado, se había acabado el Va por México y ahora busca con esto pues rescatar algo de lo invertido y perdido? Bueno, el presidente hasta se burló de él en la mañanera. A ver si lo tiene, Ceci. Échalo. Ahora, Claudio X González está llamando a una nueva alianza que se llama Unión. Unidos. Unidos. O sea, es la UFC, Unidos, Fuerzas Conservadoras. Ya no es Va por México, ni la de la corrupción por México. ¿Cómo se llamaba la otra? Mexicanos por la corrupción. Entonces, ahí estamos pues viendo, pero eso no es lo central. Lo que nos importa es esto. Es lo que le importa a la gente. Que no aumenten los precios, que haya trabajo. Y en eso estamos. Muy bien. Sí, buenos días. Bueno, imagínese pues que Claudio X González se avienta una nueva alianza. ¿A quién jalará esta nueva alianza? Porque pues creo que ya resucitó al equipo Munra, como diría el querido Jairo Calixto. Para el Va por México resucitó a Madrazo, a el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos, hasta a Fox le han dado vuelo. Pues me imagino que a lo mejor esto de Unidos o Unidas, como se va a llamar o se llama esta nueva alianza que se va a lanzar mañana, pues va a jalar a los de Movimiento Ciudadano, ya los lograría convencer, porque de otra manera, insisto, serían los mismos de los mismos, querido Toño. Exactamente, es verdaderamente ridículo tener una y otra organización y otra alianza y etcétera. Creo que una vez más se equivoca Claudio X González, una vez más tiene pues mal asesoramiento, no sé lo que pase con él. Es un hombre con mucho dinero, con mucho poder. Debería rodearse de gente inteligente y pensar en establecer una situación y ya, ¿no? A lo mejor esa alianza que planteó de, ¿cómo se llamaba? Sí, por México, etcétera. Bueno, si de pronto se sale el PRI, etcétera, si de pronto se fracciona, busca retomarla ya con ese nombre, pero así como muestra el fantástico meme que te presentábamos desde hace rato, querido Vicente y querido público consentidor, es la enésima vez en la que supuestamente busca agruparse en contra de López Obrador.
El discurso siempre es ese, ¿no? Y siempre intentan utilizar situaciones que son nacionalistas. Sí por México, va por México. México Libre, que era que es el partido de Calderón, ¿no? Frena, Frente Cívico Nacional, Futuro 21, etcétera, etcétera, Unidos. Son todos estas situaciones que pues nomás no pegaron nunca. No sé por qué piensa él que cambiándole el nombre, pirateándose el nombre de una, el logo de una asociación del tequila, va a tener algún tipo de, pues, de impacto en la gente, ¿no? O sea, creo que ya es más que evidente que no le ha funcionado, y esto pues sigue exhibiendo cómo es que no van a quedar ninguno de los candidatos de la oposición, aunque se alíen, aunque vayan juntos, como presidente de la República. Eso es un hecho ya. O sea, ya imagínate que puedas determinar una elección a todavía años de la misma, ¿no? O sea, es verdaderamente interesante, Vicente. Diría mi amigo Charlie, a quien le mando un abrazo, no se llama Unidos, se llama Reciclados, querido Toño. Y bueno, pues así las cosas con esta oposición pedorra, sí, moralmente derrotada también, y sin creatividad, sin ideas. Pero bueno, nada más para que quede claro, porque